era un día de mayo como este, en una escuela como la nuestra. En una de sus aulas se desarrollaba la clase. Los chicos, curiosos, inquietos, dibujaban un edificio antiguo. La maestra les había explicado que ese era el Cabildo. Allí, les contó, en 1810 había nacido la patria. ¿Qué es la patria, señorita?, le preguntó Sebastián, un morochito travieso, de ojos vivaces, pícaros. La patria. Y se quedó pensando. Un historiador se remontaría a los orígenes, a las causas, a las glorias pasadas, al peso de todo el tiempo ido, a las ganas del mañana. Para San Martín, seguramente estaba en la cumbre de los Andes, más allá, en la libertad como un don inigualable, en un grande y profundo sueño americano. Para Belgrano, la patria cabía entre sus brazos, en los mástiles, donde pudiera ondear una bandera, un paño celeste y blanco. Para un agricultor, serían los campos sembrados. Un trabajador cualquiera diría que la patria son sus manos curtidas, secas y abiertas, su cansancio, ese dolor que a veces lo invade producto del esfuerzo, otras veces la impotencia y la rabia, y siente la esperanza. Pero era más. Un poeta buscaría las palabras más hermosas, más encendidas, donde se quiere nacer y morir está la patria. Algún político diría tantas cosas y no dirían, ¿con qué patria soñarán los que no defienden los intereses nacionales, los que se dejan presionar, torcer el brazo por otros países más poderosos? ¿Qué será la patria para los conductores? Un militar hablaría del pasado, de Malvinas, del honor, del valor, del deber, de la sangre derramada, pero para el dolor, el inmenso dolor, esta declamación no alcanza. Alguno de los tantos desocupados dirá que para él es una herida abierta, una injusticia, una deuda pendiente. Para algunos chicos, desgraciadamente, la noción de patria se perdería entre conjuntos de rock, videogames, softball, tickets y compas. Para los marginados de cualquier tipo, es un presente cruel, una arbitrariedad, una ilusión, una quimera. Para un estudiante es el futuro, una promesa, una semilla que germinar, la posibilidad de construir. Una sola definición no bastaba. Había que unir todas las voces. Y ella se quedó pensando. En los cuadernos, el trabajo estaba casi terminado. Con dificultad algunos, torpemente otros, copiaban la frase del pizarrón, ¡viva la patria! Y esa maestra, apretando la manito de Sebastián para ayudarlo a escribir y mirando al resto de su clase, supo, como esta que les habla, que la patria era defender a ultranza el derecho a crecer mejores y sanos. Esta bendita oportunidad que les da la escuela de capacitarse, para algunos la única de poder salir del estado de pobreza y desamparo que se encuentran. Tenía que enseñar a sus alumnos que la patria no solo se nutre de grandes hazañas, es una labor silenciosa, diaria, generalmente siendo también ella, sin premios y sin estatuas. La patria, chicos, son los próceres, la escarapela, el himno, cada uno, pero esencialmente la suma de todos, lo que pasó, por doloroso que sea, y lo que vendrá. Es por fin que la soberanía económica y la justicia social no sean solo un eslogan. Está bien, es todo esto y más, pero para esa maestra y para mí, fundamentalmente, es la mano de Sebastián, ese nene morochito, travieso, de ojos vivaces, pícaros, escribiendo.
sobre el dibujo del antiguo edificio la palabra patria. Es un cero sin ningún valor, un granito de arena es para ella una montaña, pero en compañía no la detiene nada. Y así una hormiga mueve la montaña. La hormiguita sola es imposible, pero espera porque sabe ya que igual que muchas gotas forman mares, muchas hormigas llegan a formar una gran comunidad. Mas si ella sola afronta la fatiga, entonces sí que solo es una hormiga. A sus otras compañeras dando se baña, mueven la montaña. Las dos hormigas con otras dos hormigas.
agradecer primeramente a la actuación y felicitarlo a todos los alumnos, que han sido maravillosos. Muy especialmente a los padres, que dieron su tiempo, así como también se abrió la puerta de nuestra escuela para que viniesen a trabajar y que verdaderamente lo hicieron con una fuerza extraordinaria, de ver cómo trabajaban, que parecían hormiguitas como la canción, preparando esas cajas que eran cartones en un principio y que lo fueron dando forma, con los cachos de papel, y qué le ponemos y qué hacemos, ensayar. La mamá que prepararon el baile fue maravilloso, con qué entusiasmo. Como lo hicieron quizás los hombres de mayo, con esa misma fuerza, con esa misma gana, porque eso es patria, lo que cada uno hizo para que este acto saliera como ha salido. Excelente. Gracias a todos, gracias a la dirección por habernos prestado todo lo que necesitábamos, que era bastante, y que muchas veces interrumpíamos la labor de dirección pidiendo una regla, una escuadra, un papel. Gracias a todos por que lo merecen.
Thank you.
la luz de mi alma, la luz de mi alma. Thank you.
Un día comentaba preocupada que cada vez los chicos sabían menos de nuestras tradiciones. No escuchaban nuestra música ni sabían sus danzas. En cambio, se escucha menos yo, prefiero ya lo que no lo En cambio, copiaban la de otros países. Todos teníamos algo que decir. Este problema no es nuevo, que desde 1810, que Buenos Aires y las provincias, que los medios de comunicación. Alguien pensó, ¿qué podía intentar la escuela? Ya tenemos las empanadas. Ahora presentamos a Mirta. Muy bien.
Como
Muy bien. Para sujetarlo, para que no quede así. Esta es la cincha, esta es la
madriguera, la que va apretando todo, ¿de acuerdo? ¿Lo ves? Bueno. ¿Y estos qué son estos? Los trigo. Bien, a ver, así, ¿no es cierto? Así, una alta cuando bajo. Así va. Así, bueno, muy bien. Se nota que es hijo de recero, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y aquello otro qué es lo que es? Eso es el freno. Eso se le mete en la boca del caballo. ¿Y para qué se le pone esto al caballo en la boca? Esto para que cuando el caballo se quiere salir corriendo. Así, una cosa así, mete la barra de acá y se frena. Muy bien, felicitado. Bueno, yo creo que ya hemos terminado un poco con el apero gauchesco. Creo que se merece un aplauso a este grupo de chicos. A ver. El gaucho. Fuerte. El gaucho por el general no se vestían todos iguales, ya que dependía de la región. Algunos se llevaban sombrero de pasado o de fierro. Uno de los domadores llevaba pincha para que se le caiga el pelo a la cara. Un pañuelo atado en el cuello o en la cabeza. La cabeza era cuando le vaya a suenar el cuerpo. O en la ceremonia. La camisa llevaba con mangas anchas y chaleco. Liso o completo. Un chiripá y después se cambió por la bombacha. Una faja y una rastra. Y en el medio llevaban las botas llevaban. Eran de cuero de potro. Las escuelas tenían para taconear el caballo. La boleadera era de piedra, forrada de cuero. Ahora a ver si cayó a... A ver. Venle por ahí. Vení la guitarra. Séntate. Venite adelante. Ahora, te explicamos. El pacón. ¿Son para comer o para cuál? Cuando descansaban, ¿qué tomaban ellos como un entretenimiento? ¿De qué? El mate. El mate, muy bien. ¿Y cómo es? A ver. Antes, los procedimiento del mate para que se curara el mate, porque todos los mates los tenemos que curar para poder tomarlo. Perfecto. Y después ya tomaba el gaucho tranquilo se travestía. La bombilla. Una caña con vegetales. Muy bien. ¿Algo más tienes que decir? Los españoles partieron el mate de plata y la bombilla de plata. Muy bien, perfecto. Marisol, ¿qué nos va a contar? A ver, fuerte, ¿eh? La harina, aceite, agua.
la espolvoreás con azúcar, ¿no es cierto? ¿Y con qué la freís? Con aceite. Muy bien. A este grupo le damos un aplauso fuerte. Y también de las tortas fritas que es tan elemental en el campo. Seguimos. Hidrocital, yerba, estos son muñecos, esto se ha hecho con cajita de cigarrillo, palos, lana. Muy bien. Y quiero que, perdóname, Matías. ¿Y esto que tenemos acá, qué es lo que es? Un molino. Un molino, muy bien. A ver, ¿quién le hizo? Ovejas son esas, muy bien. A ver, ¿quién hizo otro? A ver, este, ¿quién hizo este? No vino el dueño de. Indio que. Comiendo que de antes. Y está hecho con unas ramitas que encontramos y tela. Muy bien. ¿Y este qué es lo que es? Un troquito ahí. Ahí se sienta un asiento, muy bien. Va. Acá le puse café para hacer el camino. Muy bien. Le puse hierba para hacer el pasto. Y esto es una caja de té. Le agarré las pajas de la escoba y ramas del árbol. Y a la caja de té le pasé todo barro y listo. ¿Y lo que es esto, perdón? Son cacharritos, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero y esto qué es? El horno. El horno. ¿Y qué se hace en el horno? Los pancitos. Los pancitos, esos pancitos de grasa del campo que son tan ricos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otro? A ver este. Maxi, ¿por dónde anda Maxi? A ver, la llevo allá. La llevo allá para que vos... ¿Con piel de animal? No. Yo lo hice con piel de animal. Esto es una planta de mi casa que corté, que saqué, acá. Después de... Esto es un animalito que le puse, este es un burro. ¿Y esto qué es? Es una india que está andando en bote y le puse como un papel glacé para que quede como agua. Muy y acá bien. Le hice todo así para que quede como si fuera que es un lago. Perfecto. ¿Y este? Este es un indio que está hecho con crealina. Muy bien. Perfecto, lo felicito. Ya está. La vamos a pasar. A ver, ¿quién me acompaña? A ver. A los nenes no le vamos a dar a los nenes, ¿no es cierto? No. A ver. No podemos dejar más. Que lo traiga para acá. Pero espera que sirvamos. Thank you.
Así escuchamos la explicación de cada danza. Chacarera. La chacarera santiagueña es una danza con la que se homenajea al trabajador de la chaya castellano considerado. Las palabras chacaras significan maíz y por extensión lugar donde se cultiva. Sabemos la chacarera y al tapino del monte. La tierra se vuelve nada, sin cante y sin horizonte. Participa en la sesión segundo, tercero, cuarto y quinto, con ahora mamá, adelante.
zapateo.